fundada en 1881, una institución histórica y al mismo tiempo vanguardista, comprometida con la cultura, con la sociedad, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, una casa acogedora, constituida por parte significativa de este edificio Asturias en el que nos hallamos, concretamente la cuarta planta, pero tenemos alguna otra planta, y también la quinta Asturias, un rinconín de nuestra querida Asturias en la capital de España, al que están ustedes también invitados a acudir, que nos acompañen en algún acto, pueden visitar nuestra página web. Y sean todos bienvenidos a este nuevo acto cultural, a esta presentación de un libro. Me acompañan, pues por un lado, aunque ahora les presentaré con mayor detenimiento, Mili Quintana, a la izquierda, a mi lado Luis Artine, a mi derecha, como es bien conocida, Covadonga González Pola, y a su derecha está el presidente adjunto de la casa, don Andrés Menéndez. Y hoy, como es sabido, se presenta un libro editado por Laya, El hombre del vestíbulo, relatos del oculto y lo mágico en el corazón de Asturias, de Covadonga González Pola Jaquete, una mujer de la que sé, por su página web, que es una apasionada de la literatura. Trabaja como creadora de contenidos y asesora de autores y de editoriales. Imparte talleres de escritura y organiza eventos literarios. En su blog se puede profundizar en su obra, en sus actividades y también contactar con ella. Desde 2012 pertenece a un círculo literario. Es una mujer, por lo que he podido ver, y ustedes sabrán mucho mejor, polifacética, correctora de textos, correctora de estilo, creadora de contenidos, blogger, maquetadora, experta en redes sociales, apoya a empresas a expresarse de la mejor forma posible ante sus seguidores, clientes, lectores. También es diseñadora de moda y ha desarrollado algunos proyectos en este sector, como figurines por encargo, diseño de prendas para mujer. Enhorabuena, Covadonga, por tu trayectoria, pese a tu evidente juventud, y por elegirnos para presentar este libro en el Centro Asturiano de Madrid. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de que nos hayas elegido, porque el Centro Asturiano, que como antes decía es una casa vetusta ya muy emblemática y resplandece en gran medida por los esfuerzos y por la ilusión de muchas de las personas que nos han precedido, sin embargo, en este tiempo, pues, que debería predominar la unidad, muchas veces nos encontramos con desconexión, con individualidad, con un cierto el cada uno que vaya por donde le plazca, y realmente tenemos que agitar los valores y la bandera de nuestras Asturias, más en este tiempo en que un número significativo de personas están desnortadas. De manera que os animamos, por favor, a que nos acompañéis en este proyecto ilusionante, eso esperamos. De manera que no cejamos en el noble anhelo de renacer, de atraer a más amigos y socios y de crecer juntos. No falta energía constructiva y no carecemos en modo alguno de proyecto. En este marco de entusiasmo, de compromiso, agradecemos también a la editorial Laya, en la que, entre otros, creo que está Eduardo García, gran amigo y colaborador de esta casa, que hace unos meses nos presentó una versión del Quijote, entre otros libros, pero recuerdo este por ser verdaderamente un hito. Pues hay que decir que ha tenido un gran acierto con la publicación de esta obra tuya, la editorial Laya, que pertenece al gremio de editores de Asturias, y que disfrutan del privilegio de ser independientes, lo cual no es fácil en este tiempo, acaso en ninguno, y al mismo tiempo pues desarrollan estrategias de comunicación que pueden ser competitivas desde una perspectiva pragmática a nivel del mercado. El área está formada por un amplio equipo de profesionales con larga experiencia en todos los aspectos del proceso editorial. El hombre del vestíbulo
según he podido leer en internet, es un libro que sobrevuela espacios literarios a medio camino entre el suspense y el terror, y seguramente nos van a adentrar en ese vestíbulo, pues mucho mejor lo harán Luis Artime, periodista, y Mili Quintana, locutora, así como la propia autora, por supuesto. Yo por mi parte voy a leer unas líneas que me han pasado sobre Luis Artime y Mili Quintana. Luis nació por casualidad, como todo Dios, dice él, en Oviedo. Es carballón, por tanto, como un servidor. Y sin llegar al disparate de creer lo que algunos carballones sostienen de que ese hecho equivale a un título universitario, nunca se sintió incómodo con ese origen. La niñez no suele ser un periodo mencionado habitualmente en un currículo. Sin embargo, en su caso es preciso señalar un hecho que con el tiempo valoró como un síntoma significativo de lo que sería su atolondrada deriva posterior. Consiguió, la verdad es que sin mucho esfuerzo, el dudoso honor de ser uno de los tres primeros expulsados del Instituto Nacional de Enseñanza Media tras el final de la Guerra Civil. De ahí a no terminar una carrera de arquitectura con la que soñaba su madre, y en su lugar amontonarse con la alegre muchacha que llenaba las páginas de los diarios haciendo una revolución de juguete en el París de los últimos 60, había un paso que, en su obstinada tendencia a armarla, no pudo desperdiciar. Siempre tuvo una incurable inclinación hacia la modernidad. Fue diseñador de interiores, creador de una celebrada borrachería musical en Oviedo, proyectó algunos chalés en Málaga y cuando el Galápago decidió que ya había vivido lo suficiente, se apuntó al periodismo, apartado ilustración, para presenciar la Fiesta de la Libertad recién estrenada, en silla de ring. Cuando llegó el momento en el que todo tenía que ser nuevo, contribuyó con su habilidad de pintamonas a que algunas empresas rimbombantes del país limpiasen las telarañas de su imagen y se pusieran al día. Y así, entre diseñar revistas, libros e imágenes de empresas, se tiró los últimos 35 años. Ahora, una vez recuperada la niñez con la jubilación, este indomable diletante dice que está escribiendo una novela, como si con su vida no hubiese sido suficiente. Bueno, pues enhorabuena, Luis Artime, que además me decía que se siente también de Luanco. Yo soy candasín de corazón, que están a 5 kilómetros, y por supuesto él también con sus progenitores demuestra que en modo alguno hay rivalidad entre Luanco y Candás, porque tu padre de Luanco y tu madre de Luanco y tu padre candasín. De manera que, muy bien, enhorabuena. Y Mili Quintana, locutora, bienvenida también, muchas gracias por acompañarnos, por participar en esta presentación, escritora de rimas teatrales e historias para contar, es terapeuta de voz, que nos viene fenomenal, porque aquellos que nos dedicamos a hablar, a veces más de la cuenta, como un servidor, también por nuestra profesión, vocación, la enseñanza, pues sabemos que lo necesitamos, sobre todo si ya vamos teniendo faringitis crónica, como nos han diagnosticado, y por toda terapia nos han mandado literalmente a hacer gárgaras. Bueno, terapeuta de voz afirma que la mejor terapia es el susurro de un buen relato. Muchas gracias y finalmente, como no, Covadonga González Pola Jaquete, a quien ya hemos presentado, de manera que siguiendo el protocolo tiene la palabra en este momento Luis Artime, no sin antes agradecer de nuevo a todos ustedes su presencia. Gracias. Buenas tardes. Lo primero que me llama la atención en este acto es una sonora cacofonía que hay, provocada por el hecho de que se trata de presentar unos relatos asturianos basados en unas leyendas asturianas que se presentan en la Casa de Asturias, y por si eso fuera poco, la autora se llama Covadonga. Covadonga se apellida González Pola. Y el apellido González Pola me remite a mí, a mi adolescencia, cuando tuve el honor de conocer a sus padres, César y Mari, que junto con los míos formaban parte de una culta y amena tertulia en Oviedo,
en una cafetería muy moderna de la época que se llamaba California, en la calle Palacio Valdés, y que culminaba normalmente en el Paseo de los Álamos sentados en las sillas, para retirarse posteriormente a casa con el diario del día bajo el brazo, porque habían recibido a los periodistas de la Nueva España y de Región, que terminaban precisamente esa hora la jornada de trabajo. Para mí, César y Mari fueron mis parientes de Oviedo, porque otros no tenía. Y conservé, y conservo, durante toda mi vida, un recuerdo inmorable y una sensación de cariño y de comprensión por su parte, que era muy importante precisamente para un niño de pantalón corto como era yo. Del pantalón corto pasamos al pantalón largo y del pantalón largo a las pandillas. Y César hijo, Guillermo y el inolvidable Alejandro, junto con otros cofrades, formaron parte de esa base sólida sobre la que construí el mejor patrimonio que tengo, que es el de la amistad. Cuando los asturianos tratan de buscar un horizonte claro por detrás de la bruma del puerto de Pajares, tiene lugar un problema grave, que es la separación de las raíces y sobre todo la separación de los amigos. Y eso que los amigos, cuando son amigos, igual que las estrellas, pueden estar lejos, pero no dejan de estar. Y así poco tiempo hace que encontré a Guillermo navegando como yo, o bogando como yo, en ese trasmayo virtual que son las redes sociales, y él me acompañó hacia uno de los rincones de esa volanta en la que nadaba una sirena joven, inteligente y con el estilo inconfundible de los Pola, que se llamaba Covadonga. Y Covadonga me contó que estaba preparando un libro de relatos y me hizo el honor de permitirme presentárselo esta tarde aquí. No tengo la pretensión de hacer una reseña literaria del libro, porque ni tengo los rudimentos técnicos, ni tengo la sabiduría, ni tengo la osadía de hacerlo. De modo que lo que les pido a ustedes es que tengan benevolencia con lo que voy a decir, que es simplemente la impresión como lector que me produjo ese libro. Cuando uno lee un libro, generalmente al final hace un balance que se mueve entre unos extremos que son el éxito, el placer, o bien la indiferencia, o bien por contrario el aburrimiento y el rechazo. El libro de Covadonga no me produjo ninguno de estos efectos, me produjo un efecto original e inesperado. Covadonga me condujo de la mano a un rincón de la memoria donde se conserva, olvidado pero intacto, el recuerdo de los sueños infantiles. Unos sueños que alguna vez se movían por territorios extraños, extravagantes, terroríficos, sorprendentes, y esto era debido a que un adulto acababa de contar una historia. Y acababa de contar una historia asturiana, con unos personajes fabulosos, en unos contextos y en unos entornos maravillosos, muchas veces espectrales, otras veces terribles, otras veces agradables, pero en todo caso sorprendentes para un niño. Esos cuentos fueron contados mil veces en mil sitios diferentes, variando únicamente los nombres de los protagonistas y quizá las denominaciones de los espacios en los que estas historias maravillosas tenían lugar. De alguna manera, Covadonga
a lo largo de la prosa culta, solvente, y con una imaginación inesperada, por lo menos para mí, relata unas historias que de alguna manera a mí me remitieron a un recuerdo de estudiante cuando me puse en contacto con aquella obra de aquellos jóvenes revolucionarios que eran los románticos, que buscaban en los fondos de la cultura popular unas historias para devolver esas emociones al pueblo mediante un lenguaje nuevo y sorprendente para los lectores. Hay en las historias de Covadonga un eco lejano, tenue, pero existente, de esa prosa asombrosa de Gustavo Adolfo Bécquer en sus leyendas. Y por qué no, también cuando se lee hay un tenue sonido, una especie de pequeña banda sonora hecha con los brillantes arpegios de un preludio de Chopin. Cuando los asturianos lean este libro, también se sentirán conducidos a unas raíces profundas y originales que son las que constituyen nuestro inconsciente colectivo. Yo creo que Covadonga escribió este libro para agradecerle a la providencia o al destino dos virtudes que generosamente le concedió. Una, la de tener sus raíces en Asturias. Y la otra, la de apellidarse González Porra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Covadonga González Porra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Andrés y a Valentín por estar aquí conmigo, a Luis y a Mili, a Isabel, que sé que anda por ahí, a la editorial Laria, a Eduardo, que aunque no está aquí ya sabemos que está en espíritu, que es el editor con el que más contacto he tenido yo, al Centro Asturiano, y a los asistentes, porque es que estoy intentando ver y todavía hay gente que digo, anda, y otro, y digo, madre mía, muchísimas gracias, porque me deja abrumada esto, y llevo aquí nerviosa y medio colorada desde hace 3 horas y bueno, un poquito nerviosa, pero en tan buena compañía voy a intentar contaros un poco de esto para hablaros un poco de este hombre del vestíbulo, cómo ha surgido y por qué creo que os puede gustar. Bueno, en primer lugar, la idea de este libro surgió a partir de una lectura de relatos que hicimos sobre el terror y yo pensé que, ya que el terror tampoco es mi género fetiche, podía hablar de la bestia, de la también Santa Compaña, a lo mejor el que no se conozca el término bable, y escribir un relato sobre esto. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer una antología hablando de más mitos, leyendas, crónica negra asturiana, y convertirlo en una antología. También os tengo que decir que esto no es un libro de terror, ¿vale? Es verdad que aparece la bestia, en algún momento aparece el diablo, pero aparecen muchos elementos diferentes y todo se acerca más a lo mágico y a lo maravilloso que al terror. ¿Por qué hacer este libro, El hombre del vestíbulo? Bueno, os lo voy a enseñar un poco, una peculiaridad que tiene el libro, que es que tiene algunas páginas en gris, ¿vale? En estas páginas en gris se explican las leyendas que dan lugar a los relatos. Hay muchos libros que podrían estar compuestos básicamente de este tipo de páginas en gris, en las que se habla pues, de ciertos datos, de rumores, se dice, se comenta... Y a mí me parecía que era un formato que estaba bien para acercarse de una forma didáctica, digamos, pero que tenía la pega de que no conseguía conectar con un lector, no sé si decir actual o moderno. Tampoco voy a decir joven porque cada uno que lea lo que quiera y yo creo que además ya hemos superado lo de que la fantasía o el realismo mágico tiene que ver con la juventud, ¿no? A partir de aquí la idea era esa, darle forma a estos mitos en forma de relato. ¿Cómo? Bueno, al final cuando leemos un relato, leemos una acción, tenemos una estructura de narración que nos resulta más fácil seguir y conseguimos por una parte conectar con los personajes, sentirnos identificados con ellos, por eso yo creo que al final la narrativa es un género que siempre gusta
Y también, a pesar de que son relatos y mitos de muy diferentes momentos y de diferentes enfoques, conectar con el lector a través de las pasiones humanas que yo creo que son atemporales. Antes de, justamente el título anterior que sacó Lari antes del Quijote fue una, el Quijote en asturiano, fue una recopilación de frases de Shakespeare, precisamente porque Eduardo Leitor decía que le parece, y yo estoy de acuerdo con él, que Shakespeare refleja muy bien las pasiones humanas y por eso Shakespeare sigue siendo actual y lo seguirá siendo durante muchísimos años y posiblemente para siempre. Pues hombre, yo no soy Shakespeare, evidentemente, pero he intentado un poco reflejar esas pasiones humanas. Os voy a poner algunos pequeños ejemplos. ¿Conoceréis algunos la historia del pueblo vaqueiro que vivían en La Graña? En este caso, la historia de los vaqueiros que aparece, que se llama Busindre, que es el pueblo del que era originario mi abuelo materno, que era Jaquete. Claro, piensa uno, ¿cómo se identifica con unos señores que viven en una montaña y que no tienen ninguna conexión con el mundo más allá de con aquellos que los discriminan? Bueno, pues a partir en primer lugar de esa sensación precisamente de rechazo que todos hemos sentido en algún momento y también creando, en este caso, pues lo destripo un poco, una historia de un amor imposible. Aparecen otras emociones, como por ejemplo en la Tanatonauta aparece la sensación de pérdida, que yo creo que todos hemos vivido alguna vez el duelo por la pérdida de un ser querido. O también el misterio de una aventura romántica, esto se trata más en el relato de vampiros en La Habana, que no es en La Habana, ya os lo adelanto, es en Asturias. Y a mí me gusta mucho también, y creo que es lo que había que hacer al hacer una antología de leyendas basadas, de relatos basados en leyendas asturianas, trabajar en la sensación de pertenencia a un lugar. Esto se trabaja de una manera muy concreta en un relato que está dividido en dos partes, que es el más largo, que se llama Verde Esmeralda y que es el que está más relacionado con las sianas, el Busgosu, ese mundo verde, un poco misterioso y oscuro, pero desconocido, digamos, más que oscuro. Y luego, por otra parte, con El Hombre del Vestíbulo, que da título al libro, pero que después os hablaré un poquito de él. ¿Cuál era la idea, entonces? Todas estas pasiones, trabajarlas de una forma muy real, pero a través de un realismo que tuviera este toque mágico para poder utilizar estas leyendas que al fin y al cabo siempre tienen una parte de realidad y una parte de ficción, teniendo protagonistas humanos con sus anhelos, fortalezas y debilidades que descubren que cerca de ellos puede habitar algo que no es tan cotidiano, que es mágico, oculto, un poco en esta línea. Porque a mí precisamente esa es la sensación que me transmite Asturias. Tiene una magia que tiene una parte cotidiana de estar con amigos, estar con familia, dar un paseo por el sitio de siempre, pero eso está mezclado con la niebla, con el verde, con el mar, como que mi sensación en Asturias es siempre que lo mágico es un poco más familiar que en otros lugares. Y eso es lo que realmente yo creo que anima a volver una y otra vez a Asturias y al que no haya estado, yo creo que es lo que le anima precisamente a conocer ese lugar, esta mezcla de lo real con lo mágico que parece que casi lo puedes tocar. Como os decía antes, os iba a hablar del Hombre del Vestíbulo porque yo creo que esto se condensa un poco en este relato. ¿Por qué? Bueno, para mí es un relato muy familiar porque es un relato que contaba mi abuelo y que yo he conocido principalmente a través de uno de mis tíos, pero bueno, todos me han hablado de él, y que transcurre en el palacio de Evia, en Siero, muy cerca de Oviedo, ya Oviedo ahora mismo, en el que, bueno, había en ese palacio, en el vestíbulo, un hombre, que era el Hombre del Vestíbulo, ¿no? Obviedad. Y aparecía y desaparecía, era una persona a la que alguien le veían y luego no estaba. Y siempre tenían la historia de si realmente lo estaban viendo, se lo estaban imaginando, y de ahí que le pusieron precisamente este nombre, lo bautizaron el Hombre del Vestíbulo, y se pusieron a investigar quién podría ser este Hombre del Vestíbulo, si era un ser real, si era un ser imaginario, si era un ser fantástico. Pero bueno, para saber quién era este Hombre del Vestíbulo, pues os tendréis que animar a leer esta historia y conocer un poco ese vestíbulo como el hogar de este personaje. Así que bueno, os animo a que leáis este libro y como dice la portada, pasen al interior del vestíbulo, déjense llevar. Gracias. Muchas gracias, Covadonga. Me dice la autora, yo creo que es una ocasión estupenda, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, que sería hasta el momento, es una oportunidad áurea. Sí, bueno, adelante, caballero. La inspiración dice que está basada en leyendas asturianas. ¿Es una transcripción, es una adaptación o es una invención libre basada en ello?
es más invención libre, es decir, las tradiciones y las leyendas están ahí, pero luego el personaje y la trama la creo yo. Para darle ancho. Yo tengo una pregunta para Cova, enhorabuena por tu libro, espero leer con mucho interés. ¿Te ha servido de inspiración Henry James a la hora de elaborar la novela? El autor Henry James te ha servido de inspiración, otra vuelta de tuerca, me recuerda la historia de los otros, ¿no? Ese mundo de misterio. Pues la verdad que no, la verdad que directamente me fui a Asturias, empecé a pedir libros a la familia, empecé a pedir a mi familia, a mis padres que me llevasen por todas partes por Asturias, a preguntar a todo el mundo, y de ahí salió todo, salvo una cosa que salió en un documental, pero que mejor no os la cuento porque destriparía lo que vamos a leer ahora. Covadonga, has comentado que el terror no es tu género favorito, pero a la hora de escribir lo que realmente te interesa, ¿cómo lo definirías o por dónde pueden ir los tiros de tus siguientes libros? A ver, en el caso de este libro yo lo identificaría más con un realismo mágico o un poco de fantasía oscura. ¿Por dónde pueden ir los siguientes? Pues a ver, dentro de unos meses se publica una antología en la que participo que es de, a ver cómo lo explico bien, Green Punk, es como una distopía de un ideal de un mundo ecologista. No sé, los que hayáis visto cine de Miyazaki, es un poco un homenaje a Miyazaki. De hecho, también a final de año participo en una antología con Smatter, una asociación de escritores e ilustradores, en la que es un homenaje a autores góticos. El tema gótico sí que me gusta. Pero sí que creo que, más que el miedo, lo que me gusta a lo mejor es a veces un toquecito de oscuridad. Y luego ciencia ficción, siempre ciencia ficción. Adelante. Vamos a ver, Asturias evidentemente tiene muchas leyendas, muchas tradiciones, ya que has plasmado, imagino las que has considerado, pero todavía quedan muchas más. ¿Te planteas quizás una continuación o para más adelante, después de todo este trabajo que tienes, pues bueno, pues seguir trabajando en la línea? Pues me gustaría, porque además fíjate que cuando este libro se presentó en Oviedo hace un par de semanas también, y resulta que en este palacio hay más cosas que el hombre del vestíbulo. Y la verdad es que tengo ganas de investigarlas también, y bueno, siempre se van aprendiendo más historias, más cosas, y al final hablar de Asturias y hablar de magia en Asturias, ¿dónde hay que firmar, no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estas respuestas, por estas preguntas, y me parece que ahora tiene la palabra Mili Quintana. Hola a todos, no sé si se oye bien, espero que no haya mucho eco. Yo no quiero que me veáis a mí en absoluto, yo quiero que oigáis la voz que va a transmitiros un relato fantástico y maravilloso de Covadonga, que el cual tengo el honor de compartir con todos vosotros en este día, que es un día de éxito para ella. Cuando yo leí el libro, cuando ella me propuso que leyese uno de sus relatos, no lo dudé ni por un momento, porque creo que es una fantástica autora. Creo que con cada una de sus palabras nos lleva por el vestíbulo del que ha hablado antes, por cada puerta, por cada rincón. He podido conocer muchas de las historias de Asturias. Yo soy una enamorada de Asturias de toda la vida. Y para mí es un gran orgullo poner voz, como digo, a uno de sus relatos. En algún momento determinado me gustaría que cerraseis los ojos para conectar con el relato. La voz y los relatos se transmiten por el aire, por el oído, no tanto por la vista. Entonces yo en este momento me convierto tan solo en una voz. Desaparece esta mesa y nos metemos en el relato de Covadonga. El título es La última confesión. He guardado este secreto durante demasiados años, pero ahora que empiezo a tener claro que estoy en mis últimas horas, tengo miedo de llevarme algo tan horrible conmigo y sin saber si Dios me lo perdonará. Por eso, Padre, esta será mi última confesión. Corría el año 1898. Aquel año fue anotado en los libros de historia como fatídico.
como un año de desgracia para España, donde perdimos mucho de lo poco que nos quedaba y que nos sumió en una época de profundo desencanto y pesimismo. No era así para mí, sin embargo. Yo me sentía dichoso, pues hacía apenas 2 años que me había casado con mi moza de toda la vida y nuestro primer hijo crecía sano y alegre. Ella esperaba ya el segundo y yo salía todos los días a faenar con mi humilde barquita. Echaba las redes y el mar siempre me devolvía lo suficiente para poder estar tranquilos. Como tampoco necesitábamos gran cosa, disfrutábamos de nuestra vida, del niño, del segundo que estaba por llegar y de nuestros momentos a solas. Los días en que se esperaba que viniese el temporal, yo dejaba la barquita en el puerto y daba un paso por la playa, más allá de los acantilados. Después emprendía el camino de regreso a casa, donde me esperaba un buen pote o unas faves. Fue en uno de esos paseos en los que me sucedió algo realmente inesperado y que acabaría por comprometerme a guardar el terrible secreto que durante el resto de mis años he deseado siempre compartir. Aunque el domingo se había levantado desapacible, a mediodía el temporal pareció dar un respiro y bajo las finas gotinas de Calabobos me decidí a dar mi paseo de siempre por la playa del Gozo. Me cubría hasta arriba y me coloqué bien la boina, pues a pesar de todo hacía bastante viento. El paseo resultó de lo más agradable. La luz del sol que pasaba a través de las nubes era grisácea pero luminosa, creando un aura parecida a la de una neblina. Los grandes matorrales de brezo destacaban morados en medio de aquella vaga y a la vez intensa luz. El fuerte ruido de las olas del mar y el olor a ocle me inundaban y me sobrecogían en una suerte de ensoñación. Seguramente por eso, cuando lo vi, pensé que no podía ser sino fruto de mi ensoñación, o tal vez de mi locura. Al principio pensé que era un delfín, aunque no era lo más normal, sí que alguna vez había sucedido que encontrásemos un delfín varado en la playa o una orca, aunque esto era más extraño. Por el brillo húmedo de su piel y su color, de un gris perla azulado, supuse que tenía que ser de los primeros. Pobre. Si no era muy grande, tal vez yo solo podría arrastrarlo hasta el agua. Así pues, decidí avanzar hacia él. Pero entonces, un chillido, un alarido, me detuvo en seco. Aquel no era el sonido que habría emitido un delfín. Es cierto que guardaba un cierto parecido, pues también parecía haber salido de manera forzada de la garganta de aquel ser. Pero era mucho más penetrante, agudo. Me dolió en los oídos, pero también me dolió por dentro, como si ese dolor hubiera podido perfectamente ser mío. Como si, más que de un sonido animal, se tratase de otra cosa, de una voz. Me quedé mirando a aquella criatura y entonces, al ver cómo se movía, di un paso atrás. Aquello no era un delfín, porque aquel ser cuya piel se parecía tanto a la de un delfín no tenía aletas delanteras, tenía brazos. Casi me ahogo cuando vi cómo se esforzaba por incorporar la parte delantera de su cuerpo apoyándose en sus manos. Unas manos de textura mojada,
casi viscosa, brillante, de un gris azulado. También era así su tronco y su cabeza, pero era demasiado parecido a una persona, aunque la cabeza tenía una forma ligeramente ovalada y unos ojos exageradamente grandes. Sacudí la cabeza y pestañeé. Tenía que estar teniendo algún tipo de alucinación. O tal vez el hombre estaba manchado por algún tipo de pintura y por eso encontraba parecida entre su piel y la de un delfín. Tal vez llevaba un gorro y por eso había creído yo que la forma de su cabeza era otra. Tal vez el grito había sido de profundo dolor y se había hecho daño. Tal vez. Pero me caí al suelo cuando me di cuenta de un detalle que no dejaba lugar a ninguna duda. El ser que yacía en la playa se esforzó por reptar, haciendo un movimiento parecido al que habría hecho una culebra. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía delante. Cuando vi su cola de pez. ¡El hombre marín! Había oído a mi abuela hablar de él cuando era pequeño. Decían que existían unos seres en el mar llamados serenas o sirenas que eran como mujercitas menudas y con cola de pez, y también que iban acompañadas por sus machos, por los hombres marines. Pero eran cuentos de mi abuela. De ahí a que pudiesen ser reales, había mucho que discutir. Volví a pensar que se trataba de la lluvia, de las olas o de la luz. Pero otra vez, el hombre marín se retorció y volví a ver su cola. Y además, vi que en ella había sangre. Estaba herido. Volvió a chillar de aquella forma tan aguda y penetrante, que además me daba tanta pena. Tragué saliva. No sabía si me había vuelto loco y, desde luego, estaba muerto de miedo. Pero me daba mucha pena verlo así. Tal vez pudiera ayudarlo. Ver cómo era su herida y coserla. O cogerlo de las manos y arrastrarlo hasta las olas para que pudiese regresar al mar. ¡Eh! Chillé, juntando las manos y dejando que mi voz saliera del círculo que había formado con ellas en torno a mis labios. ¿Necesitas ayuda? La criatura se giró hacia mí. Sus ojos eran inmensos. Habría jurado que se llenaron de pánico al reparar en mi presencia. Así que levanté las manos con las palmas abiertas, tratando de dar a entender a aquel ser que no pretendía hacerle daño. El hombre marín pareció relajarse. Yo caminé muy despacio y siempre mostrando mis manos hasta llegar a donde estaba. Cuando me tuvo cerca, volvió a chillar. El dolor se me clavó otra vez en los oídos y en el corazón. Me señaló su cola. Lo hizo con su mano derecha, que se parecía más a la de una rana que a la de una persona, pues tenía finas membranas entre los dedos. La cola era similar a la de un delfín, pero mucho más alargada. No tenía escamas como los peces, sino que era una fina y lisa piel grisácea, y tenía una herida con muy mala pinta. ¿Sería la huella de algún arpón? ¿Cómo había llegado hasta allí? El hombre marín volvió a chillar. Dios mío, cuánto sufría. No te preocupes, dije. Intenté que mi tono sonase tranquilizador. Tal vez eso sí lo comprendiera. Voy a ayudarte, a curarte y a volver a casa. Alargué la mano hacia él y tomé la suya entre mis dedos. Estaba muy fría y era viscosa, pero se cerró en torno a mis falanges como si me hubiese entendido. Y la forma en que lo hizo me llevó a mí a comprender. Aquel ser y yo estábamos emparentados de alguna manera. Era mucho más parecido a mí que a un pez o a un delfín. Y cuando lo miré a los ojos,
vi también su miedo y sus ganas de confiar. Y vi su rostro tan parecido al mío. Aunque su frente y sus ojos eran mucho más grandes y sus orejas estaban pegadas a su cabeza, su forma de mirar era igual a la mía. Me recordó esa mirada de confianza que a veces me dirigía a mi hijo pequeño cuando deseaba que yo lo ayudase. Entonces, sin previo aviso, el hombre marín volvió a chillar. Era un grito de terror. «Vaya, mira quién está aquí», me dijo una voz ronca en tono despectivo. Asustada, me giré. Ya conocía a aquel hombre. Lo llamaban el Raposo, por astuto, mezquino y taimado. No se relacionaba mucho con la gente del pueblo y llevaba una vida francamente extraña. Decían que él y su familia se alimentaban de las llámpanas de las rocas, que no se lavaban, e incluso una vez el hombre me había ofrecido los favores de su hija a cambio de dinero. Tenía una mirada que siempre me producía miedo y un olor que siempre me producía náuseas. Pero lo que no esperaba era encontrar a su lado al alcalde. Iba repeinado y muy arreglado, aunque se le estaba mojando toda la ropa. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté, dándome cuenta de que me temblaba la voz. «Pues venimos a por el hombre marín», me dijo el Raposo. «Lo llevamos al ayuntamiento». «Pero no podéis hacer eso. Está herido y sin agua no podrá vivir». «Eso tendremos que verlo», replicó el alcalde. De nada sirvieron mis súplicas, ni tampoco los alaridos de terror del hombre marín. El Raposo me amenazó con un machete que tenía una hoja de más de un palmo. Y el alcalde golpeó al hombre marín con una cachiporra para hacerle perder el sentido. Lo metieron en un saco y se lo llevaron. Yo me quedé en mitad de la playa desolado, pero con la certeza de que tenía que hacer algo para salvar a aquella pobre criatura. Mi esposa había notado mi preocupación. Sin embargo, yo me negué a contarle nada de lo sucedido. No me gustaba nada preocuparla, y menos ahora que estaba cada vez más cerca el momento del nacimiento de nuestro segundo hijo. Pero no podía apartar de mi mente la imagen del hombre marín, de aquel extraño ser, preguntándome una vez más si había sido una ensoñación. Pero corroborando de nuevo que mis sentidos no me habían engañado. Lo había visto, había oído su voz. Seguramente ahora estaría encerrado y escondido en algún lugar del ayuntamiento. Así que cuando cayó la noche, aguardé a que mi familia se durmiese. Volvía a llover intensamente, pero a mí no me importó demasiado. Salí de mi casa y emprendí el camino lo más rápido que pude, hacia el edificio del ayuntamiento de Canero. El edificio estaba cerrado a cal y canto. Empujé la puerta con el hombro, pero no parecía que fuera a abrirse. Así que me dirigí a una de las ventanas. Miré a mi alrededor esperando que nadie me estuviese observando. Nervioso, tanteé el suelo hasta dar con una piedra del tamaño de mi puño. Me quedé mirando al cielo. Vi un rayo. Conté el tiempo hasta el sonido del trueno. Y en cuanto vi la luz del siguiente, volví a contar. Tiré la piedra contra una de las ventanas que se destrozó al momento. Ni siquiera yo pude oír cómo se rompía, pues el sonido ensordecedor del trueno lo ahogó con facilidad. Entré por la ventana y me introduje en el despacho del alcalde. No parecía haber nadie allí. Pero entonces reparé en el saco. Estaba allí, vacío, junto a la mesa de trabajo del alcalde. Y se podía ver una mancha de sangre. Enseguida recordé la preocupante herida que presentaba el hombre marín en su cola. Y efectivamente,
Partiendo del lugar donde descansaba el saco, se adivinaba un ligero rastro de sangre que terminaba en la puerta que daba al pasillo. Alumbrando con mi farol, abrí la puerta. Las manchas apenas podían verse con la poca luz, salvo cuando algún relámpago iluminaba ligeramente el corredor. Sin embargo, pude distinguir otra al pie de una puerta demasiado vieja. Parecía la entrada a una antigua despensa. Además, la puerta tenía un sólido candado que la cerraba. Rabié al darme cuenta de que el candado también tenía una pequeña mancha rojo oscuro, sanguinolenta. Ahora, estaba seguro de que allí habían encerrado al hombre marino. Puse la mesa de trabajo del alcalde patas arriba. Amparado por el sonido de los truenos y de la tormenta, recé porque nadie me hubiese oído. Me hice con 4 o 5 llaves de buen tamaño y volví a la puerta. Al tercer intento, con cuidado, abrí la puerta. Estuve a punto de sufrir un infarto, lo juro. El hombre marín me cayó encima como un peso muerto. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban. Su piel, antes viscosa, estaba pegajosa. Se había secado. Me eché hacia atrás dejando que cayese al suelo. Estaba amordazado y tenía las manos atadas fuertemente con una cuerda. Viéndolo así, yaciendo sobre el suelo, empecé a temerme lo peor. Alumbré con el farol. Su piel se estaba poniendo verdosa. ¿Cómo habían sido capaces de dejarlo en aquel estado? ¿Cómo habían sido capaces de meterlo a aquel armario, sin siquiera pensar en que no podrían sobrevivir sin el agua? Al menos, la herida había dejado de sangrar. Le quité la mordaza y acerqué el oído a sus labios. Esperaba no haber llegado demasiado tarde. El hombre marín cruzó su mirada con la mía y chilló con aquella penetrante voz llena de dolor y pena. Empezaba a preguntarme si mi corazón podría seguir aguantando tantas emociones cuando oí un ruido que procedía de la calle. Tal vez nos habían oído. Había que darse prisa. Voy a sacarte de aquí. No sabía si me entendía. Me llevé el dedo a los labios y siseé. Pero tienes que estar callado o nos descubrirán, añadí, antes de volver a tomar su mano, tratando de confortarlo. Tal vez fue solo el brillo de un relámpago que confundió mis ya aturdidos sentidos, pero habría asegurado que al hombre marín se le escapó una lágrima de uno de sus enormes ojos. Lo tomé en brazos y salí con dificultad por la ventana rota. La lluvia empezó a calarme mientras emprendía el camino de vuelta hacia la playa del Bozo. Me pesaban las caladas ropas, y el hombre marín también me pesaba. Al menos noté cómo, según empezaba a entrar en contacto con el agua, parecía calmarse, y la textura de su piel se volvía de nuevo húmeda, aunque también resbaladiza. Me costaba avanzar sin que se me escurriera, y el farol apenas nos alumbraba. Afortunadamente, los relámpagos y mi buen conocimiento del terreno nos ayudaron a llegar hasta el acantilado. Ya solo faltaba bajar y ayudarlo a entrar al mar. No podía hacer nada por su herida, pero esperaba que consiguiera llegar a su casa, donde quiera que ésta estuviera, y que allí recibiera ayuda. Pero entonces oí un grito. Tras de mí, era la voz del raposo y pronto pude distinguir también la del alcalde. Me volví un segundo, vi sus faroles alumbrándonos. El hombre marín volvió a chillar con aquella voz lastimera y aullante. «Venga, se acabó el juego», dijo el raposo blandiendo de nuevo el machete. «Te la estás jugando», añadió el alcalde. «Anda, déjanos con él y vete a casa antes de que cojas una pulmonía». «No», me obstiné.
Es que no veis lo que está sufriendo. ¿Qué os ha hecho? ¿Eso qué más da? Sacaremos mucho dinero exhibiendo su cuerpo, dijo el alcalde. Venga, deja de hacer el tonto. Pues, ¿qué quieres? Tu parte también. ¿Es eso, no? Por supuesto que no, sentencié indignado. Como quieras, tú te lo has buscado, añadió el alcalde mirando de nuevo a el Raposo. Este rió y luego blandió el machete con decisión mientras se acercaba a mí. Mis temblorosas manos dejaron al hombre marín en el suelo a toda prisa, justo a tiempo para detener la cuchillada que se dirigía a mi vientre. Forcejeamos. Empecé a sentir cómo la punta del machete pinchaba mi tripa. Me imaginé chillando de dolor mientras la hoja se hundía en mis entrañas. El grito fue ensordecedor, agudo, rabioso, lacerante. Pero no fue el mío. Fue del hombre marín, en el suelo, presenciando asustado la pelea. Había reptado ayudándose con las manos y se había abalanzado sobre las piernas del Raposo para alejarlo de mí. El Raposo, desprevenido, se separó de mí, dio un traspié y cayó sin que la criatura lo soltase. Pude ver sus inmensos ojos llenos de rabia. Ambos rodaron por el suelo sin control. Oí un grito sobrecogido del alcalde a mis espaldas. No llegamos a tiempo de frenarlos. Ambos cayeron por el acantilado y se perdieron en las negras aguas del mar Cantábrico. Aquella noche nació mi hija Lucía. Cuando llegué a casa, mi esposa se despertó al oírme entrar, pero olvidó preguntarme por mis ropas mojadas, pues empezó a sentir los primeros dolores del parto. Mi niña ha sido siempre el rayo de luz que me ha iluminado cuando han venido a la mente estos oscuros días. El Raposo nunca apareció. Casualmente, al día siguiente se produjo un desprendimiento en el acantilado. Como solo apareció una de sus botas, los vecinos de la aldea pensaron que se había despeñado en una mezcla de mala suerte y embriaguez. El alcalde y yo juramos guardar silencio. Del hombre marín tampoco llegué a saber, aunque una vez mi hija Lucía, paseando conmigo por la playa, me aseguró que había visto a alguien que se había asomado entre las olas y las rocas y que luego había desaparecido, tras lo que a ella le había parecido un aleteo de una gran cola de pelo. Tal vez solo se lo imaginó. Por entonces era aún una niña pequeña cargada de imaginación. Aunque me gusta pensar que el hombre marín sobrevivió y que se asomaba de vez en cuando por la zona. Sea como fuere, nunca confesé mi implicación en la muerte del Raposo y mi alma ha sentido siempre un gran dolor por ello. Solo espero que Dios tenga en su bondad perdonarme y que vos, Padre, podáis darme la absolución en su nombre. Lo cierto es que los caminos del Señor son extraños a veces y sigo pensando que a pesar de la tragedia que viví aquel día, una parte de mí debe sentirse orgullosa, pues aquella noche tuve la gran suerte de comprender lo que se siente al salvar una vida. Muchas gracias, Mili. Realmente ha sido un relato extraordinario y lo has leído también, que nos hemos emocionado y nos hemos sumergido en toda esta narración, ¿no? Muchísimas gracias, Covadonga, porque acabo de leer que eres ambientóloga. Nunca había escuchado esa palabra
me llama mucho la atención, estudiosa del ambiente, pero además eres en cierto modo ambientalista, porque eres capaz de crear eso que antes decías de Asturias, que te resultaba pues una tierra de magia realista o de realismo mágico. De ambas maneras yo creo que se puede considerar a nuestra tierrina, y también este encuentro ha sido mágico, realista y mágico, ¿no? De manera que muchas gracias, y a todos aquellos que habéis contribuido, unos con la presencia y otros con una intervención directa, Luis Artime y Mili Quintana, pues muy agradecidos. Y ahora me dice la autora pues que lógicamente tenemos la posibilidad de firmar muchos libros, así que por favor, yo creo que lo que corresponde realmente es mantener o iniciar un diálogo profundo con el autor a través de sus relatos, que además a buen precio se puede adquirir en este mismo salón mágico por 16,50 euros. De manera que muchas gracias a todos y esperemos que lean todos el libro. Gracias. Porque cortesía de la autora hay un pisco labios. ¿Qué? Sí, es que no es mía, entonces no sé. No. Claro, no es mía. Gracias.